I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure. Hoy terror industrial, hoy toca terror industrial. Son tres ejemplos, tres historias para ilustrar que el terror y la industria pues no están tan lejos el uno del otro. Ejemplo número uno. Tampax ha sacado una línea de patatilla. Es decir, es la típica empresa que durante toda la vida se dedica a la producción de un objeto muy determinado. Y de repente te sale por donde menos te lo esperas, ¿no? Pues coño, pues ha sacado una. Pues últimamente Tampax pues está trabajando con patatillas, de bolsa, con patatillas, ¿no? Ejemplo número dos. ¿Ustedes pueden acaso... Es que estoy hablando del futuro ahora, estoy hablando del futuro y ustedes acaso ni siquiera lo pueden visualizar. ¿Ustedes pueden imaginar un secamanos en un lavabo público de estos de pica o directamente los de pon las manos debajo, que arriba esté lleno de jeringuillas usadas? No, ¿verdad? Les choca, pero vamos hacia allá. Es una realidad que hay que empezar a asumir. La producción de objetos que tienen vínculos entre sí, por ejemplo, la papelera cenicero, está muy bien, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ya dar un paso más y no vincular las funciones entre objetos? Es decir, ¿por qué no el secamanos depositor de jeringuillas usadas? ¿Por qué no? Yo es que no tengo ningún problema. Yo el único problema lo veo en la psique de la gente que no puede establecer esas conexiones, pero a nivel de fábrica, perfecto, perfecto. Y el tercer ejemplo, para terminar, tiene que ver con el cine de terror, propiamente dicho. Ustedes recordarán las películas de zombies, ¿no? Y ustedes no me discutirán que el zombie que se lleva la palma, el zombie más zombie, es el que lleva, el que anteriormente a convertirse en zombie trabajaba en un fast food, ¿no? En una multinacional de la comida, ¿eh? Es decir, si ustedes van con el coche por la carretera, toda pastilla, toda la ciudad son zombies, el zombie que se lleva la palma es el que lleva la gorra de McDonald's y va así, no el que lleva el polo de Zara. Eso es un hecho y creo que tiene mucho que ver con el terror industrial, el terror y industria. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, hasta demostrar que el terror y la industria pues se dan codazos de escondidas. You should ever leave me. Though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.